convivir mejor. Esta estrategia viene a atacar un polígono del hábitat que es Flores Magón Torres y una parte de la colonia Primavera. Se hizo un diagnóstico, si recuerdas, se vino toda la sede Sol en el estado y pues obviamente todo el personal de desarrollo social, que andaban aproximadamente 100 personas visitando casa por casa, levantando una cédula de información socioeconómica, haciendo un diagnóstico con los resultados. Esos resultados es que de lo que se requiere, pavimentaciones, red de agua potable, electrificaciones, que la verdad son mínimas, lo fuerte ahí es la pavimentación. Entonces, este diagnóstico viene don Gustavo de Unanue, yo creo que la próxima semana, a platicar obviamente con la iniciativa privada y demás, para ver cómo vamos a aterrizar esa estrategia aquí. Por lo pronto se sacó que son 144 millones de pesos lo que se necesita para graduar ese polígono de hábitat, que lo que quiere decir es que pues obviamente acabará la pobreza en esas colonias, ¿no?